Amigos, mi gente bella, es así como iniciamos un nuevo día, gracias a Dios, por aquí, trabajando, moliendo un poquito de maíz, de morquite, para los animalitos. Les doy la más cordial bienvenida, gracias por acompañarme. Pues de las labores que nos toca hacer por acá, con mucho gusto, mi esposo, mi suegra, la persona que vieron por ahí que estaba, mi suegrita, que también vino a apoyar, y pues Germán, otro también, señor que nos apoya mucho por aquí con las labores de la casa. Las bebecitas se quedan durmiendo, vienen corriendo, así que bueno, pues vamos a seguir con esto del día de hoy. Adiós, tractor, adiós. Ya se va. Ahorita, suscríbanse y like. Suscríbanse, exacto. Suscríbanse y denle like. Esos son los costales que molimos, amigos. Es un poco de morquite. Para quien no sepa qué es morquite, pues es una mazorca de maíz con hoja todavía. Y pues normalmente se acostumbra a eso, darles de comer a las vacas. Entonces, de los videos pasados vieron que yo les platiqué que compramos maíz molido. Entonces aproveché que viene el tractor y molimos así pues un poquito más, digamos, más pallenado, porque el que compro está muy remolido y a veces no se comen bien los pollos, pero bueno, me dice rompió uno, vamos a tener que cambiarlo, pero bueno, pues ya molimos, gracias a Dios. No me acuerdo ayer si les dije el precio de cuánto cuesta. Ayer compramos maíz entero, amigos, un bulto de maíz entero de 40 kilos y cuesta, pues de tres bultos fueron 976 pesos, de tres bultos de maíz. Ajá, y molido sale en 380, me parece, sí, 380, porque hay maíz amarillo y maíz blanco, pero a las gallinas les gusta más el blanco. Ajá, entonces pues, y aquí lo muele uno, digamos que a su antojo, por eso, miren cómo se ve. Pues ahí está, amigos, vamos a ver si Germán nos ayuda ahorita a meterlo, y si no, pues lo vamos a meter nosotros, para llevarlo con las vaquitas, para que tengan más comida. Amigos, y miren por acá, les quiero enseñar que mandé a hacer unas tacitas, bueno, pues ya, de hecho a lo mejor ustedes ya las conocen, pero mandé a hacer otra docenita. Miren por ahí, un guajolote, unos pollitos, una gallina, yo en caricatura, y de hecho le llevé unas de estas a Vivi y Doña Berta, Pollo, a Don Paco, les llevé cuatro, una para cada quien para que tome un cafecito. No sé si ya también ya las hayan visto por allá. Entonces mandé a hacer una docena
Les llevé cuatro, pero ayer antier que andaba por ahí limpiando otras cosas, unas mochilas que tenía, vi que tenía otras, entonces, pues yo nomás las complementé. De hecho, encontré unas viejitas del año pasado. Miren, la del año pasado fue así. Fue un poquito más sencilla. Nada más tiene mi logo ahí grande. Como me encuentran en Facebook. Y por acá está el canal de mi esposo también. Entonces, esta fue la de hace un año. Y bueno, dije, la voy a poner aquí. Ya se vienen también varios momentos especiales. 10 de mayo. Posiblemente ya esté regalando más tacitas por ahí. Pues quería enseñar esto. Y por ahí lo que ustedes escuchan es el tractor. Sigue moliendo. Aprovechando, bueno, que viene por acá. Mucha gente aprovecha. Discúlpenme. Y pues muelen porque no viene tan seguido el tractor. Entonces, pues la gente saca sus costalitos de maíz, de morquite, de mazorca, lo que tenga, y pues aprovechan para moler. Amigos, y para el almuerzo, un chilito frito con huevo, huevitos de aquí, de las gallinitas, de nuestras gallinitas criollas, huevito, criollo, bien, bien rico. Excelente madre, muy bien. Amigos, aquí pues trabajamos todos. La princesa Ali también le gusta apoyar. Ella sola fue, dijo que ella iba por esa malla. No es pesada, es muy ligerita. Pero papá anda acomodando. ¿Se acuerdan que les platiqué en uno de los videos pasados que pusimos esa malla ahí para la sombra? Y miren, fíjense que se haya ayudado. Ahorita todavía no les damos agua ni nada. Es temprano. Entonces, Ali vio que papá anda por acá y pues ella le trajo los lazos y ya andan apurados aquí, avanzándole, para que no les des solo las gallinas, ¿verdad, mi amor? Uh-huh. Excelente, mami. Mándale saludos a los amigos. Ok, ¿y tu amiga Vivi? Está grande tu amiga Vivi, bien guapa, ¿verdad? También estás grande. Quedó encantada con Vivi. Quiere pasar viendo los videos de Vivi. Le encantan. Hasta canta la canción de Agua Cristalina. ¿Ya, verdad, mi amor? Uh-huh. Excelente. ¿Qué vas a hacer, mi amor? Vamos a darse una moneda de cosas para que no le dé sol. ¡No! ¡Gina! ¡Vete! Hola, hola. ¿Cómo ven esta sombrita, esta malla sombra? Esta está bien larga, va a servir mucho, ¿eh? Esta la conseguimos en la ciudad, en Home Depot. Y aquella negrita la conseguimos aquí. Aquí en el mismo rancho. Y créanme que la conseguimos más barata acá en el rancho que ahí en la ciudad. Este siempre es el metro, mide como unos 1.80 o 1.70 de ancho. Y aquella a 110 el metro, 105 el metro y mide 4 metros. De ancho. No, pues a lo mejor la que compramos acá en el rancho va. Ojalá no se enteren, si no le van a subir el precio. Sí, sí, cállate. Pero este fue Home Depot. Home Depot es un precio, tú sabes, de franquicia. Exacto. Otra vez. Y mira, amigo, yo hice un agujero. ¿Un agujero? Sí.
Oh, excelente, bien hecho, mami. Muy bien. Y por acá voy a cambiar la cámara. Nosotras. Ya me cambié la blusa, amigos, porque si me acabé de aguatar. De aguatar. ¿Estás bien, mamá? Sí. Okay. Aquí hay muchas espinas. Sí, de hecho, sí, amigos. Estas espinas que están aquí las sacamos porque las vamos a quemar. Las estamos apartando para acá. De unas ramas de camelina que estaban ahí. Bugambilia, no sé cómo las conozcan ustedes. Pues sí, ya vamos a seguir preparando el almuerzo. Mientras aquí están trabajando mi esposo y Ale. Vamos, yo y tú, palomita, a hacer el almuerzo, a ver qué hacemos. ¿Tú te vas con nosotros? ¿Te vas con nosotros a hacer el almuerzo? Okay. Amigos, así va el chilito frito con huevo. Denle like si esto se les antoja. Si pudieran percibir el aroma, oler. ¡Wow! Huele riquísimo. Riquísimo. ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? Hola, muñeca. Hola. ¿Qué me vas a decir? Cuida a papá. Le una pella. Le lo hago. Y le di una pella. Para que termine rápido de amarrar, sí. Poner la malla. Ajá. Dice que le fue a dar una piedra, unos lazos para que amarre la malla. Y ya, pues grítale que se van a almorzar. Papá, ya vente ya. Amigos, sacamos nuevamente a pastar. A tornadas, sus tornaditos. Miren, ¿se acuerdan que en un video pasado les enseñé? Ya ayer hizo bastante aire. Y ya, miren, ya dicen que están encontrando comida, que están encontrando. Los vamos a dejar un ratito que anden comiendo pastito, semillitas. Todos negros y el cimbito blanco. Ahorita le voy a quitar su cinta ya. Bueno, es que losa la dejo porque si no vuelan, amigos, y se van. Se echan a caminar, se van. Lo que les decía, que estos animalitos son muy... digo yo, muy andaliegos. Les da por caminar mucho. Pero bueno, aquí se van a entretener un rato. Ahí están, miren, qué preciosos. Amigos, y otras cosas, me acaba de pasar el carro del pescado. No me acuerdo si ya les había comentado en otro video. Que pasa un día a la semana. Los días miércoles. Entonces hoy pasó. Estoy pues acá en la otra casa, dice Ale. Durmiendo a la bebé. Ale se quedó allá con mi mami. Le encanta pues quedarse, hacerle compañía. Entonces pasó el carro del pescado. A Ale le fascina el pescado. El pescado de cajón va. Y mi mami tiene ganas de mojarras tasajeadas. Entonces le habla y le digo, ¿sabes qué, mami? No las compres, yo las compro acá. Para que no saliera ella a alcanzar el carro. Entonces ya fui yo ahorita corriendo. Compré un kilo de mojarras. Se pasó un poquito del kilo. Fue como kilo, casi los 2 kilos más bien. Porque sí están más grandecitas. Le dije de las más chiquitas, pero miren qué grandotas están. Tengo que poner a lavarlas. Para tasajearlas. No sé si ustedes sepan, se abren, se pican bien y se ponen al sol, que se sequen y después se doran en aceite con una salsa de molcajete. Wow, es una delicia, riquísimo. Entonces voy a apurarme ahorita que la bebé está dormida para lavarlos. Amigos, últimamente como que les he grabado videos largos, díganme si les gusta, porque como que ya cuando menos quiero ya los estoy uniendo todos los segmentos y ya son 20 minutos, media hora, 40 minutos. Díganme, si les gustan, yo por mí encantada. Ya saben, pues hay que darle. Amigos, estoy preocupada porque los guajolotes, ahorita me fui a dormir a la bebé y veo que están 3 guajolotes raros. No sé si los logren ver. Este que está, ¿dónde está mi dedo?
el que está con la guajolota negra, te los voy a señalar aquí, que están como estirándose, están tristes y como que están echando espuma. Entonces estoy preocupada que les haya picado algún animal. Ay, Dios mío, no voy a hacerla de malas. Miren, fíjense cómo se ven. Miren. Miren cómo está ese. Cómo está ese otro. Y atrás de la huila blanca, de la guajolota blanca, miren, ahí está el otro. Fíjense cómo están. Ay, Dios mío, ojalá no sea nada grave. Miren, miren, miren. El comportamiento. Amigos, acabo de encontrar la solución. Miren, atrapé uno y les ven que les enseñé que está un árbol de Nanche, pues por eso se está ahogando. Cada vez lo veía más mal, le echaba más espuma y pues es lo que tiene. Tenía un Nanche atorado y por eso se estaba ahogando. Y ahorita ya se lo saqué y pues ahora voy a atrapar los otros dos porque yo creo que le está sucediendo lo mismo. Problema resuelto. Pues, miren, es que no se alcanza a pasar bien. ¿Cómo está? Voy a atrapar los otros porque es lo que sucedió. Ay, mis tunditos, ay, mis tunditos. Mire, otro. Nada más que ahora sí puedo grabar. Espérate, chulo, espérate. Y les quiero enseñar. Miren, 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 miren. Espera, chulo, espera, espera. Ahí voy, 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 voy. Es que ya no entra, ya no va ni para abajo ni para arriba. Ahí voy, voy, voy. Y se está ahogando. Ahí voy, voy, voy. A ver, miren, miren, ahí viene, ahí viene. Miren, ¿ya vieron? Ya estás bien, corazón. Yo creo que voy a tener que juntar esto. Problema resuelto. Miren, es un Nanche, Nanche así se llama, que es muy grande, no alcanza a pasarlo y por allá está otro igual. Miren ese, justo ese, le está pasando exactamente lo mismo. Voy tras él porque no se dejan agarrar, son, me da trabajo agarrarlos. Atrapé el tercero, amigos, ya lo revisé en su... A ver, chulo, a ver, voy a voltear así para que se vea un poquito mejor. Y pues tiene exactamente el mismo problema. Miren, aquí está. Aquí se siente la bolita. Poco a poco, despacito, despacito, chulo. Miren cuánta baba tiene, cuánta espuma. Ay, vente, chulo, vente, vente, vente. Es por tu bien. Es por tu bien, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Listo. ¿Vieron? Ya, ve con tus compañeros. Ya, ya estás bien. ¿Tienes otro? No, ya no, ya no. Ve, ve, ve con ellos. Miren. Igual, otro Nanche. Ay, mis chulos. Pues gracias a Dios fue esto, amigos. No... Y tengo que revisarlos, que ver que están bien. Y no voy a ser una araña o un alacrán. Ay, ya me siento tranquila. Ahora sí, ponerme a recoger todos. De hecho, son los que estaban ya. Ya verifiqué. Ya nada más. Porque, por ejemplo, estos duros, estos ellos no se los comen. Este, como están aguados ya. A los tornaditos, mira, un tornadito por ahí esponjándose. Miren qué bonito se ve haciendo la rueda ya el tornadito. Miren, miren. Puta que no, qué chulo. Wow. Amigos, y bueno, pues ya me preparé una tapadera. Ya hice una tapadera de tortillas. Ya terminé, gracias a Dios. Cociné ya las mojarras en salsita verde. Y el pescadito en especias para
para la niña chiquita. Pues ya, hice una agüita de tamarindo, no, pepino con limón. Y bueno, pues ya es hora de comer, vamos a disfrutar los sagrados alimentos el día de hoy. Y por acá, del otro lado, el amor de mi vida ayudándome a cuidar a Palomita, porque pues ya había despertado, quería comer, bueno, estaba ya un poquito inquieta, así que papá, llegó el rescate. Pues ya, estamos disfrutando aquí el caldito, amigos. Me quedó riquísimo, bien, bien bueno. Por aquí el caldito de mi bebecita. Aquí le estoy escogiendo a Ali. El mío está muy rico. ¿Te encanta el pescado, mami? Mami, invita a los amigos, ¿ah? Ella lo está invitando a su fiesta. Ay, mi tesoro tan bello. A que se suscriban y le den like. Amigo, miren cómo está sudando. Está haciendo demasiado calor, demasiado. Pero aquí en la casa de mami siento un poquito más el calor. Sí, y Y aquí hay allí. Y por allí está. Amigos, yo aquí estoy, miren. Con le serví, pero ya no alcanzó a comer. Él me dijo, come rápido tú. Dice, yo entretengo a la bebé, pero la bebé ya ni se alcanzó a comer su comida. Ahí se la dejé. Ya le terminando de comer. Y pues él ya ahorita va a comer por allá. Por allá ven una bolsa de pinzanes que me trajo una amiga ayer. Y le traje a mi mami. A mi mami le encantan, le traje a mi mami. Y por allá huevitos, los voy poniendo ahí para que... ¿Qué creen? Las patas ya empezaron a poner. Bueno, yo creo que este video se hizo súper largo ya. Y aquí vamos a cortarle. Y pues vamos a ver qué más grabamos en el próximo, ¿vale? Va que va. Buen provecho. Y bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, no me resta más que decirles que Diosito me los cuide, que me los bendiga en cada parte del mundo donde me estén viendo. Y bueno, pues si Él lo permite, nos vemos muy, pero muy pronto en un próximo video. Yo el sombrero al revés, pero ¿qué más da? Los quiero muchísimo. Saludos y bendiciones. Bye, bye.